Doctora Mariela Slatter, directora de títulos, ¿cómo arranca la distribución del papel moneda 2020 en la dirección? Bueno, buenos días. La rendición inició el primer día hábil de marzo para el Departamento de Capital. ¿Cómo estamos haciendo? Por sistema de turnos con los distintos establecimientos de Capital y de zonas cercanas. Para los establecimientos del interior vamos a estar haciendo una recorrida durante el mes de abril en distintas sedes que vamos a tratar de que sean en lugares, no en los establecimientos escolares, sobre todo por la situación epidemiológica que estamos viviendo, pero sí vamos a convocar a los distintos establecimientos que se acercan a los responsables del área de títulos para poder retirar su papel moneda de la serie 2020, que es la que inició en diciembre del año pasado, y nos realicen la rendición de la serie 2019, que es la que se ocupó todo el ciclo lectivo que fue 2020, digamos, 2019. Así trabajamos en la dirección de títulos con las planillas del papel moneda. ¿Eso también tiene formato digital? Hoy por hoy tenemos dos sistemas dentro de la emisión de títulos y certificados. Todos los certificados de nivel inicial y certificados de terminalidad del nivel primario lo trabajamos a través de la web digital, ¿sí? Estamos cargando a través de gestión educativa, después se inicia un proceso de valoración de firmas, es lo que le otorga la validez al documento, y el último procedimiento es el momento en el cual se sube a la web el documento y queda visual y sujeto a descarga por cada uno de los particulares, y lo hacen ingresando solamente el número de documento del interesado. Por otro lado, tenemos la emisión de los títulos de nivel secundario y nivel superior, que lo seguimos utilizando a través del Sistema Federal de Títulos, con papel moneda y todo el resguardo del software que cada una de las escuelas utiliza en los establecimientos, continuando con el proceso de legalización. Y sí, estamos migrando algunos datos para tener bases digitales de fácil acceso para el público y también, sobre todo, para las instituciones que reciben a los alumnos de secundaria, para facilitarles la cuestión de procedimientos de presentación de documentación. Directora, para dejar algo muy en claro, cuando el alumno que se recibe pide el título, ¿ya no tiene que dirigirse a la dirección de títulos, es así? No, el procedimiento de la solicitud de título se hace en el establecimiento escolar. El mismo establecimiento escolar es el que inicia un expediente de la dirección, se procede a la legalización del documento y el alumno retira en el establecimiento escolar también. Cuando lo citen para que retire el título, ya sea en papel moneda o su certificado digital, si hablamos de nivel inicial y primario, les va a llegar seguramente al correo del tutor la información de que el documento está listo para descarga. ¿Ambos son legales para cualquier tramitación? Por supuesto, siempre dentro de distintos circuitos, pero uno tiene la validez jurídica de la firma, que también en el mismo sitio de descarga van a poder buscar, van a encontrar toda la información referida a cuando hablamos de firma digital. Y por el otro lado, el Sistema Federal de Títulos, que lo estamos utilizando en todo el Estado Nacional, que sí tiene con firma al fresco, como la llamamos nosotros, que es la firma original tanto de los directivos de los establecimientos educativos como la firma jurisdiccional, que en este caso reside en mi persona. Directora, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias.